La seccional de tránsito y transporte del Departamento de Policía Antioquia, en coordinación con la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, acaban de capturar 6 personas involucradas en el hurto de 4 camionetas hurtadas en el occidente de la ciudad. Estas personas habrían amarrado al responsable de un parqueadero, quien momentos después logra desatarse y se comunica con la línea de emergencias 123. Inmediatamente se activa el plan candado y un cerco tecnológico que nos permite identificar las placas de los vehículos que fueron hurtados y, en coordinación con la seccional de tránsito y transporte, ubicar estas camionetas, capturar a estos 6 delincuentes en la vía Medellín-San Luis-Antioquia. Se recuperan las camionetas, se incautan 8 equipos celulares y el arma de fuego involucrada en este delito. Seguiremos con los planes de seguridad en la ciudad y en Antioquia para controlar y garantizar la seguridad en nuestras vidas. En una acción conjunta entre la Secretaría de Seguridad de Medellín y la Policía Nacional, recuperamos 4 vehículos que habían sido hurtados en un parqueadero en Medellín, aprovechando la soledad de la madrugada. Este hecho se presentó en el barrio Santa Mónica, donde los delincuentes llegaron y, tras someter al encargado de la vigilancia, en ese momento procedieron a llevarse los vehículos para sacarlos de la ciudad. Una vez liberada la persona retenida, esta alertó a la línea de emergencias 123, desde donde, mediante el monitoreo de las cámaras LPR, se logró determinar la salida de estos vehículos de Medellín por la autopista Medellín-Bogotá. Uno de los vehículos estaba equipado con un sistema de GPS, lo que nos permitió localizarlo en Doradal, donde llegó la policía, logró interceptarlos y capturar a los 6 delincuentes implicados en este caso. Estas personas ya se encuentran procesadas y tendrán que responder ante las autoridades competentes. Con autoridad y orden, estamos construyendo el camino hacia la tranquilidad.